diversión mortal. Siniestro. Sé que fue un mal fin de semana. También quiero llegar a casa, pero hay que hacerlo a salvo, ¿sí? Sé que tuvimos un mal fin de semana. Yo también quiero llegar, pero hagámoslo con cuidado, ¿sí? También te amo, Shelby. También te amo. En serio. Estoy despierto, así que duérmete. También te amo, Shelby. También yo. En serio. No tengo sueño. Tú duerme. Oye, hablaba con el conductor del camión. No es muy conversador. Bueno, dice que oyó por la radio que la carretera interestatal está atascada. Oye, ¿sí? Un compañero por la radio dice que nadie se mueve allá adelante. Oye, estaba hablando con este camionero y no es alguien muy abierto. Como sea, dijo que en su aparato de radio escuchó que la interestatal está muy congestionada. Oye, por la radio un compañero me dijo que no están avanzando. No te asustes. Niños, escúchenme. Debemos ocultarnos. Hay un hombre muy malo en la casa. Él solo quiere divertirse. Como antes en la puerta. Era ese hombre. No tengas miedo. Niños, escúchenme. Debemos huir. Hay un hombre muy malo en la casa. Muy malo. Solamente juega. Lo hizo cuando le abriste. ¿Con el que hablé? Señorita Wright, todo esto funcionará mejor si coopera con nosotros. ¿Recuerda algo del hombre que la atacó? Señorita Wright, todo esto será más rápido si coopera con nosotros, ¿entiende? ¿Podría describir al hombre que la atacó? Me presento. Soy consejera mental del estado y solo quiero hacerte algunas preguntas. Me doy cuenta de que estás en un grave estado de shock. Así que hagámoslo por tu bien, ¿sí? ¿Conoces a Lisa Swan? Tabata, soy una consejera exterior del estado y me gustaría hacerte algunas preguntas. Me doy cuenta de que estás en un estado muy grave, así que no te voy a presionar. ¿Conoces a Lisa Swan? Shelby, Lisa y yo éramos inseparables, pero no las he visto en años, desde que éramos niñas en Briar Hills. Shelby y Lisa y yo éramos inseparables, pero no las he visto en años. No desde que éramos niñas en Briar Hills. Hola, amor, soy yo. Si quieres, puedes regresar. ¿No dijiste que era noche de amigas? No ha llegado. Quizá conocí a alguien. Bien, ¿por qué? Tenía que pasar alguna vez. No tardes. ¿Voy para allá? Espero. Hola, nene, soy yo. ¿Podrías regresar? ¿Bromeas? Pensé que estarías con Kat. Ella no está. Creo que no regresará. Qué bien, tenía tiempo que no salía con alguien. No tardes. Bien, llegaré enseguida. Sí. Oye, ¿no te parece extraño que para un hotel lleno no hemos visto a nadie salir o entrar en casi 2 horas? Sí, pero ni siquiera sabemos si entraron a ese lugar. Dan es mi mejor amiga. No haría nada sin decirme primero. Y la última persona que la vio se queda ahí. ¿No te parece extraño que en ese hotel no hayamos visto a nadie entrar o salir durante 2 horas? Sí, pero yo me iría directo a la cama si estuviera ahí. Dan, ella es mi mejor amiga. No haría nada sin decírmelo. Y la última persona que la vio está ahí. Pues se han quejado los vecinos. Parece que se les filtran bichos desde aquí y solo queríamos avisarle antes de que se haga una queja formal. Los vecinos, ¿eh? Sí. Eso es interesante. Señor, ¿me disculpa un momento? Sí. Puede ir y esperar en la sala de juego. Bueno, los vecinos se quejaron. Parece que han visto a una rata salir de aquí y queríamos avisarle antes de que se hiciera una denuncia formal. Los vecinos, ¿eh? Sí. Qué interesante. Señor, ¿me podría acompañar un momento? Sí. Adelántese y espéreme en el cuarto de juegos. Lo siento. Necesito leer los labios. Sí, un hombre, mi amigo, entró aquí desde la mañana. Tal vez lo ha visto. Lo siento. Necesito leer los labios. Ok. Un hombre, mi amigo, entró aquí hace muchas horas. ¿No viste a nadie? Pues toca una canción y al final recibe una sorpresa. Adelante, inténtelo. Oh, no, no. Está bien, está bien. Inténtelo. Toca una canción y al final hay una sorpresa.
Adelante, inténtelo. Oh, no, gracias, está bien. Hágalo.